la raíz de lo que era. Una noche soñé que estaba en el cementerio de Plaona en Florencia y en mi recorrido contemplo varios osarios. En uno de ellos me detengo y percibo estar sobre mi propia tumba. Nunca he visitado Italia, por lo menos en esta vida. Según mis sueños, este cementerio está ubicado detrás de una iglesia dominica, la más antigua de Florencia. En el proceso de creación, la trama de esta novela se fue desplegando ante mis ojos y pude mantener esa mirada que registra de forma imparcial los acontecimientos, mientras que mi otra personalidad, la cotidiana, se fusionaba con los hechos, esa mirada impávida. Luego la puse en palabras que le dieron vida a la narración. No fue fácil. En ocasiones me sentía amenazada por los malvados de esta historia. Sospechaba de casi todos los personajes y cada vez que me acostaba le pedía a Dios no soñar con el villano de La raíz de la hoguera, Giuseppe Bronzino, porco. No obstante, cuando estaba terminando la novela, pedí soñar con él para encontrar un final adecuado, y así fue. Es muy difícil la alianza esa, mafiosos terroristas. Incluso ellos se despreciaban entre sí. La mafia es una cosa y estos fanáticos son otras, pensaba el inspector. Pero Bronzino necesitó la protección de los terroristas y se la dieron a cambio de dinero. Los capos más poderosos de Italia habían amenazado a Porco, a Bronzino, porque éste les había arrebatado su ruta en el trasiego de drogas. Y aunque al poco tiempo se recuperó, la amenaza estaba latente. En esta novela hay una escena erótica. Para que el paisaje florentino se complemente, debe haber un grado de erotismo. Y aquí les voy a narrar una escena erótica. Faustino encontró a Paola en una especie de éxtasis. Se sorprendió ante su hermosura. Su rostro reflejaba belleza, paz, sabiduría y amor. Paola era la representación viva de la ternura. Esa enigmática mujer despertaba su sensualidad. Paola abrió los ojos al sentir la presencia de Faustino y una sonrisa se esbozó en sus labios con la inocencia de una niña perdida. Él se acercó en el momento que ella volvía a cerrar los ojos, un gesto que interpretó como de sensualidad, por lo que se inclinó para rozar sus labios con un beso. Paola no reaccionó, como si lo deseara, como si lo esperara, como si lo necesitara. Entonces la besó con más determinación y luego se quedó de pie frente a ella, que poco a poco fue abriendo los ojos como quien despierta de un feliz sueño. Faustino volvió a contemplar a Paola, inquieto, esperando su reacción. Pero en ese momento, las miradas eran el lenguaje suficiente, perfecto. Y él se arrodilló a su lado mientras la abrazaba con ternura. El cuerpo de Paola bajo su vestido se sentía quemante. Faustino volvió a buscar los labios, ahora con mayor intensidad, como para apagar una sed antigua. Luego deslizó su boca por el cuello de la mujer, que volvió a cerrar los ojos, inmovilizada de placer, incapaz de decir las palabras que hubieran detenido aquellos dedos que resbalaban hacia su escote. Faustino, dueño ya de la situación, o tal vez atrapado en la circunstancia, la extendió sobre el sofá, mientras ambos cuerpos exhalaban vibrantes oleadas de deseos que fueron convirtiéndose
en llamas a medida que las ropas eran dejadas al pie del mueble. Paola dejó vagar su vista por el cielo y presintió que en el oscuro firmamento un mar de estrellas bajaba hasta casi posarse al alcance de sus dedos. Inmersa en aquel océano de sensaciones, extendió primero sus dedos, luego sus brazos y por último su cuerpo, todo lo necesario para poder tocar el astro más cercano. Cuando lo logró, sintió que todas las demás estrellas se introducían en su cuerpo como un torrente de luz, y ella misma se convirtió en un destello, en una explosión capaz de iluminar con su fulgor el cielo entero de Toscana.